El proyecto del presidente Danilo Dragando y Rido fue un éxito, un proyecto bueno, pero el trabajo no está terminado, como han dicho. Porque hay mucha parte que no está capacitado para dejarlo así. Se dice que se están llevando la maquinaria. Se están llevando la maquinaria, la están trasladando a otros lugares, como La Reforma, Barraquito, Cristal, y aquí no han terminado el trabajo. Que venga a hablar de la hay mucha parte que está. Hay muchos pedazos que están huecos que no lo han trabajado. ¿Se sienten seguros ustedes con este trabajo así como está o inseguro? No, estamos inseguros porque cuando puede venir una creciente nos puede reventar por cualquier parte que no está terminado el trabajo. Tengo entendido que en estos momentos para el presidente él piensa que ya está ready todo por aquí. Eso es lo que a lo mejor le han dicho, que está todo ready y terminado, pero no es cierto. El trabajo aquí no está terminado. ¿Su nombre? Genaro Andújar. Eso tendrían que hacer un recorrido, porque yo ayer estuve por una parte donde no le han echado una sola palada de tierra al río. Por allá arriba, ahí pueden haber una bomba que no le han echado ni una palada de tierra al río. Ese muro, por donde quiera, tiene dificultades. Se dice que esta comunidad ha sido olvidada. Hace tiempo que está olvidada. No, yo digo que no está terminado, porque hay que arreglar todo esto, porque mira la incomodidad que nosotros íbamos. Mira la casa como la cuartearon con la pala. No hay sanitario. No hay sanitario, no puede uno hacer ni siquiera un sanitario. Tiene que tirar los desperdicios para el río, porque todo es una incomodidad. Ya que no hay sanitario, lo que ustedes vayan a hacer, lo tiran al río por ahí. Todo para el río. Entonces todo eso viene siendo contaminación para todo el mundo. ¿Qué le dijeron las autoridades a ustedes? ¿Qué no dijeron las autoridades? No, yo no, la autoridad no. No, cuando lo iban a hacer. Que iban a quitar la casa de la orilla del río. ¿Y lo iban a trasladar para otro lado? Para otro lado.